¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Pachi. Y hoy estamos en el día 12 de esta batalla de calendarios. Y hasta el momento van empatados, con un marcador de 5 a 5. Vamos a ver los resultados para ver quién se lleva la victoria de la competencia número 11. Y los resultados entre el enfrentamiento del pez piraña y el hongo son 5 personas votaron por ellos. 5 puntos para cada uno. Y el equipo Sonic recibió 112 puntos. 112 puntos, Sonic. ¿Cómo ves? ¿Ganamos o perdemos? Pues fue una votación de domingo, Robotnik. Tal vez no había mucha gente hoy. Pues sí, Sonic. Hoy hubo un poco menos de votos que de costumbre. Así que todo puede pasar. Y Honguito recibió 135 puntos. ¡Mamma mía! ¡Otra victoria! ¡Vamos a la delantera! ¡Tres horas para Toad! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hip, hurra! ¡Hurra, hurra! ¿Cómo que nos está ganando ese fontanero? Si nosotros llevamos la ventaja Sonic de 3 a 1. ¿Qué rayos pasó? No sé qué pasó, Robotnik. Si nuestras figuras son geniales. Lo que necesitan es que yo aparezca en los videos para poder ganar. Shadow, tú saliste en la competencia del ring contra la campana y la perdimos. ¿Qué? ¿Cómo que la perdimos, Sonic? Así es. Ya ni porque estabas en la miniatura ganamos. No puede ser. ¿Qué fue lo que pasó, Winnie? Pues la gente prefiere votar por los compillas como Toad. Sí, en lugar de votar por un enemillo. ¡Ay, no! ¿Quién tiene un enemigo? Así es, compilla. La humildad ante todo. Humilde como este honguito. Muy humilde. Y como Mario ganó, vamos a destapar primero la figura número 12 de Mario. Aquí tenemos a... ¡un bloque secreto! Y aquí tenemos el bloque de las sorpresas. Porque es una sorpresa. No sabes qué te va a salir allá adentro. Este bloque mide 2 centímetros y medio. Este bloque es un ítem clásico de Mario. Se trata de un cubo que tiene un signo de interrogación en medio, de color blanco. Como pueden ver, en todas las caras tiene el mismo dibujo, excepto por arriba y abajo que viene amarillo. Y como les decía, este cubo está lleno de sorpresas. Nunca sabes qué va a aparecer ahí. Al tocarlo puede salir un huevo Yoshi. Un clásico hongo. ¡Wow! O una poderosa flor. Para atacar a los malos. O incluso te puede salir una princesa Peach. ¿Eso es posible, Mario? Pues vamos a intentarlo. ¿Qué puede salir mal? ¡Mamma mía! ¡Un Bowser! ¿Pero qué pesadilla es esta? ¡Guajajaja! Les hackeé el cubo. Le salió un Bowser. Eso te pasa, Mario, por ganarnos. ¡Qué mal perdedor eres, Robotnik! Odio cuando hackean mis juegos. A menos de que sea el Mario Maker. Y ahora es el turno de Sonic. Y en el número 12 tenemos a... una gema del caos, de color morado. Esta gema mide 2 centímetros y medio. Y pues, es una gema, tal cual. Una gema del caos. La base se la puse yo para que sosteniera. Porque tiene un hueco abajo que permite que se le ponga la base. Tiene forma de diamante y brilla bien padre. Y si juntas las 7 esmeraldas del caos que son de varios colores, puedes lograr conseguir la Master Esmeralda. Y con ella, una super transformación. Como Super Sonic o Super Pachi. O puedes pedir simplemente un hot dog, Pachi. Pues sí, también. ¡Ah! Una gema esmeralda. No puede ser. ¡Aleja tus manos rateras de la gema del caos, Robotnik! Sonic, me ofendes. Además, hoy vengo en son de paz. No voy a robar nada. ¿Qué? Sí. Quiero demostrarles a los suscriptores que me voy a portar bien. Voy a tener un comportamiento digno, íntegro, intachable. Y por eso tienen que votar por el equipo de Sonic. Donde estamos puros chicos buenos, no como el equipo de Mario donde está el horrible Bowser. Pero Robotnik, tú hackeaste mi bloque de interrogación para que saliera Bowser de ahí. Ay, ¿de qué hablas, Mario? ¿En una bromilla nomás simpática? ¿Ahí entre compillas? No somos compillas. Ay, no aguantas nada. Ya me voy con mi compa Bowser, que él sí es chido. Yo tampoco soy tu compa. Ya te oí que le andas tirando el equipo a Mario. Ay, en ningún lado me quieren. Pórtense bien porque si no se quedan solos como yo. Bye. Uy, una gema. ¿Y si me la robo? ¡Alto ahí! No te la vas a llevar. O a menos de que te la quieres robar, porque sabes que los ítems de Sonic son mejores que los de Mario, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no quiero nada, bye. Uy, qué delicado. Y llegó el momento de la verdad. ¿A quién le vas a dar el voto de hoy, Pachi? Pues la gema del caos es muy útil y valiosa. Pero también el bloque de interrogación te saca de muchos apuros en el juego. Pero esta gema morada ya la tenía y además la doy base. Si hubiera sido el color que me falta, hubiera votado por ella. Así que... voy a ser más objetivo y... así que voy a votar por los dos. No, pues Pachi no pudo decidir. Les toca a ustedes votar, compillas. Dejen en los comentarios si votan por el bloque de sorpresas o por la gema del caos.
Bueno, amigos, y hasta aquí termina el video de hoy. Y antes de irme, quiero mandar saludos. ¡Échame saludos! ¡Pero yo! Un saludo para Gibran. Otro saludo para Valeria Giselle de los Ríos. También saludos para Lucas Ramos. Y un saludo para Jefferson Sanabria. ¡Saludos, amigos! Un saludo para Celina Sanabria Martínez y para Neo Crack Cueva. Un saludo para Yofi Yete y para Jonathan Alex Moreta. Saludos para Alexander Chávez, para Alba Andrade y para su hermano Fernando. Saludos para PJ Espaderos de Guatemala. Saludos para Luciano Manchi Teddy y para Mauricio Vargas. Un saludo para R. Cárcamo, Instituto Puma. Y saludos para Sonic Day L. Saludos. Y nos vemos mañana en la competición número 13.